la padecen sobre todo las muchachas es por el desarrollo, que nuestro cuerpo va cambiando, nos salen marcas en la piel, en la cara sobre todo. Yo creo que el acné juvenil lo que sale en el desarrollo de un cuando uno estaba pasando por la etapa de juvenil. Primero el desarrollo del cuerpo cuando llegas a la pubertad, que es algo normal. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo y es mucho más frecuente. Es decir, entre los factores que favorecen su aparición, es decir, los que más se invocan son los trastornos hormonales, de ahí que aparezca en la etapa de la adolescencia, y los factores genéticos, aunque es multicausal. Existe un acné que, de acuerdo a su severidad, va a clasificarse en acné leve, moderado y severo. Cuando decimos que es un acné leve, ese que tiene los comedones, que las personas lo conocen en la calle como las espinillas, y alguna que otra pápulos pústulas. Ya decimos que es más severo cuando esas lesiones se inflaman y afectan mucho más la estética, y sobre todo se presentan en la cara y en la región del tronco. Y decimos que estamos hablando de un acné severo cuando tienen lesiones nódulo-quísticas. Dentro de los mecanismos implicados en su desarrollo está el factor hormonal, porque en el momento del cambio de la etapa de la vida, el cambio de la niñez a la adolescencia, hay un grupo de hormonas que aumentan su concentración en sangre y con su consecuente efecto, ¿no?, sobre las glándulas sebáceas, que es donde él realmente se ubica, en la parte de la piel donde se ubica, está en las regiones ricas en glándulas sebáceas. Está el estrés, es uno de los factores que los desencadena y que también los empeora. Están los traumatismos, las infecciones por el estafilococo aureo y por el propio bacterium acnes, que es otro de los gérmenes implicados. Ahora, una causa de acné no existe. El acné es multifactorial. El acné es una enfermedad que afecta principalmente a los individuos entre 12 y 24 años y es considerado el padecimiento más común entre las personas jóvenes. Según numerosos estudiosos, el 85% de los adolescentes se ve afectado por esa condición, algunos manteniéndola durante toda su vida adulta, aunque la bibliografía distingue diversos tipos de acné. Es una enfermedad inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas, caracterizada por la formación de comedones, pápulas, pústulas, nódulos y cicatrices que aparecen principalmente en el rostro y parte superior del tronco. Para evitarlo debemos comer menos grasa, menos mayonesa. Puede ser las cosas que tengan mayor cantidad de grasa, la mantequilla, mayonesa, esas cosas también. Y como muchas cosas con grasa, después. El acné leve generalmente no deja cicatrices. El acné moderado, si las personas se escorian el acné, que eso quiere decir que se autolesiona porque se tocan mucho las caritas, pues entonces pueden ya comprometer y dejar cicatrices. Y el acné severo, que son lesiones nódulo-quísticas, suele dejar cicatriz. Ahora, ¿qué pasa? El acné leve, que decimos que a veces que es hasta fisiológico, que suele empezar en la mujer de los 12 a los 13 años, en el varón comienza un poquito más tardío, de los 14 a los 18, ese que solo cursa con comedones y algunas lesiones eritematopapulosas, ese generalmente no deja cicatriz porque las pápulas, que son esas elevaciones que las personas se ven en la carita, son resolutivas, que cuando desaparecen no dejan marca. Ahora, ¿qué llevan? Mucha higiene, es decir, el control de qué, de la higiene, porque el propio Nibacterium acnes es la bacteria que produce y que favorece la aparición de las lesiones. O sea, lleva mucha higiene y podemos usar medicamentos tópicos que siempre tienen que ser consultados con el especialista, que van a llevar a su resolución y al uso de ellos continuo, porque el acné nos puede durar hasta los 25 años. Generalmente dura, dice, de 3 a 6 años, pero hay personas que pueden durar hasta 8 años más. Entonces, generalmente hasta los 25 tenemos acné. A veces con solo el control de la alimentación, de la higiene y el tratamiento tópico, ya resuelve.
ese moderado y severo ya lleva, es decir, mayor seguimiento con el especialista. Y el acné severo, ese sí requiere un seguimiento estrecho, porque esas lesiones nóduloquísticas a veces pueden hacer trayectos fistulosos y provocar cicatrices deformantes. Ahí sí, entonces, pueden ser remitidos a una consulta especializada que funciona aquí en este hospital pediátrico, y entonces evaluaríamos el uso de medicamentos sistémicos, que en este caso sería la isotretinoína, que se dice en el mundo que es el único medicamento que puede curar el acné. Pero eso solo está indicado para los acné severos. El tratamiento del acné juvenil o acné polimorfo es un tratamiento personalizado que debe ser llevado a cabo con un especialista de cabecera, que debe ser el dermatólogo del área de salud. ¿Por qué te digo esto? Porque como mismo es multifactorial la causa, la respuesta de los pacientes también es diferente y depende del grado con que se expresa, o sea, la magnitud de la intensidad del acné juvenil, si es grado 1, 2, 3 y 4. Participan en el tratamiento también, aparte del dermatólogo, el médico de familia, y se convoca también a los psicólogos de la área, o bueno, o también pueden ser psicólogos de la atención secundaria del hospital. Sobre todo para prevenir las secuelas que puede dejar en la esfera psicológica. Ahora, lo importante es que sepan, las personas sepan los medicamentos que se usan y los que pueden ser indicados, que no se puede automedicar y está contraindicado totalmente, porque una automedicación puede traer consecuencias y adicionar la gravedad que tiene el acné del paciente. Ahí se usan lociones, se usan algunos antibióticos como la tetraciclina, la clindamicina, la eritromicina, se usan algunas pomadas como el adapaleno, que pertenece al grupo de los medicamentos, de los retinoides, se usa la extracción de comedones, que son las espinillas, y este es un tratamiento de la parte de cosmetología. También se utiliza el azufre en preparado, en formulaciones medicamentosas, el peróxido de benzoilo, que viene en lociones, jabones, lociones limpiadoras, que en el caso de este medicamento actúa contra el propionibacterio acnes, que es uno de los medicamentos. También se usan algunas medicaciones orales, como por ejemplo la isotretinoína, que es un retinoide, que es de uso hospitalario, o sea, indicado por el dermatólogo de atención primaria de salud, con un seguimiento mucho más estrecho, y se usa para acné que son muy severos o que no han tenido respuesta a otros tratamientos. Estos son los grupos de medicamentos fundamentales. Lo que se hace son combinaciones de medicamentos. Por la parte de psicología, se evalúan los pacientes porque puede producir depresión, retracción social, insomnio, bajo rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque el adolescente se siente inferior al grupo que lo rodea, porque tiene lesiones en zonas expuestas, que además son lesiones muy severas, se sienten en desventaja con sus compañeros. Y el psicólogo también nos ayuda a enfrentar las lesiones desde el punto de vista físico, como ya lo hablaba, que son las cicatrices atróficas, son las cicatrices hundidas que deforman lo que es las mejillas, la nariz, la zona de los labios. Y unido con el psicólogo y el dermatólogo, se usan tratamientos de cirugía reconstructiva, que en lo que ya entran otros especialistas, que son los encargados de reconstruir las lesiones que puedan haber. Algunos muchachos se limitan a salir y todo eso porque se acomplejan con eso, con los granos que tiene la cara, pero eso es normal, eso es nada del desarrollo. Mis amigos me quieren como soy, mucho mejor, pero si tengo granos en la cara o no, eso no tiene nada que ver. No tiene por qué ser eso un motivo que afecte, no sé, incluirse en cualquier grupo o lo que sea. Como medidas generales para controlar y para mejorar la evolución del acné, podemos recomendar, es decir, la higiene, que debe ser el lavado con un jabón exfoliativo 2 veces al día para evitar, es decir, el aumento del sudor, que lleva a un aumento de la secreción sebácea en el folículo pilosebáceo, y de ahí que la colonización por el propionibacterium acnes y que empeore el acné. Los pacientes que acuden a servicios de cosmetología
solicitando limpiezas de cutis y otros tratamientos para el acné, no estamos totalmente en contra de la acción de estos procederes. Lo que sí se recomienda y está orientado es que primero haya una evaluación por dermatología para ver la intensidad con que se manifiesta la enfermedad y si es propicio o no realizar la limpieza de cutis y la extracción de comedones en ese momento, o quedaría para un momento posterior cuando mejoren los tratamientos. Lo que debe haber es una interacción entre servicios de cosmetología y dermatología. Entre las orientaciones generales que podemos darle a la, brindarle a la familia y al adolescente con acné, está primero no desesperarse. Entender que esto es una afección propia de la edad y que se le va a quitar cuando termine el periodo de adolescencia. Que la acción de nosotros los médicos en conjunto con la familia es evitar que queden las secuelas después que pase el periodo del acné.